La Palabra Diaria. Miércoles 2 de agosto de 2023. Lectura del Libro del Éxodo. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, con las dos tablas de la alianza en la mano, no sabía que tenía radiante la piel de la cara de haber hablado con el Señor. Pero Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés con la piel de la cara radiante, y no se atrevieron a acercarse a él. Cuando Moisés los llamó, se acercaron a Aarón y los jefes de la comunidad, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas, y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Y cuando termina de hablar con ellos, se echó un velo por la cara. Cuando entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida. Cuando salía, comunicaba a los israelitas lo que le habían mandado. Los israelitas vieron la piel de su cara radiante, y Moisés se volvía a echar el velo por la cara hasta que volvía a hablar con Dios. Palabra de Dios. Santo eres, Señor Dios nuestro. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Santo eres, Señor Dios nuestro. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor, y Él respondía. Santo eres, Señor Dios nuestro. Dios les habló desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Santo eres, Señor Dios nuestro. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Ser cercano. La liturgia de hoy nos invita a reflexionar sobre nuestra relación personal con el Señor. Tanto la primera lectura, el Salmo como el Evangelio, expresan de formas diferentes la alegría de este encuentro que da vida para todos. Un encuentro con dos movimientos. La gratuidad de la acción de Dios y la colaboración personal, comunitaria en la construcción del reino de Dios.